Estoy probando este metro de fusión random, amigos, pero no es posible terminar este, ya que he podido obtener la power bomb, el super, el traje de gravedad, los misiles, algunos rings, pero no puedo obtener las Agent Bot y las bombs normales para hacer saltos de bomba. Es necesario obtener las Agent Bot para obtener las bombs, pero donde están las bombs, donde están las Agent Bot, están donde va el Power Grid. Y para entrar a donde está el power grip, tengo que llevar la bombs, y las bombs están donde está el bar azul, o sea que necesito de uno para obtener el otro y viceversa. Entonces, para obtener eso no es posible. Ahorita están intentando de varias maneras, pero no es posible. Yo investigué bastante, fui a Touren, no se puede ir, porque necesitas eliminar a Cry y a Riley. También investigué, peleé contra Riley, pero no se puede salir, es hasta allí donde he dejado este video. También fui a Chozodia, donde está la parte donde pelea con... ¿cómo se llama? Mecha Riley. Pero tampoco puedo acceder porque necesito llevar las Agent Bot, o llevar por lo menos la bombs, o llevar el... ¿cómo se llama? El Space Jam. Pero ambos necesito llevar las Agent Bot, la bombs. Para obtener el Space Jam tengo que ir donde Cry, pero no lo puedo obtener debido a que me faltan los otros ítems. Entonces solo lo dejaré ahí. Este creo que es pasable solo si utilizamos cheat, de lo contrario no se puede pasar. Por eso les digo, lo estoy probando porque en verdad no sé cómo viene en random.
Lo bueno es que te dan una guía y dónde están localizados cada ítem. Por eso les digo que las bombs están localizadas donde está el Body Suit. Las Iron Bombs están donde está el Power Grip, pero son inaccesibles. Aún aunque lo pongan en cámara lenta, no se puede porque para obtener las bombs hay una parte donde tienes que saltar a hecho mosca, pero con este no es igual que Super Metroid. No se puede obtener de esa manera. Está bastante complicado por hallar los ítems, ya que se hallan solo los innecesarios, como el traje de gravedad, qué más, el Speed Booster, que prácticamente no funciona para nada, los supermisiles, misiles, tanques de energía, prácticamente cosas que no funcionan para nada. Aunque en esta versión descubrí una forma de eliminar a Riley mucho más fácil que, no sé, no lo he visto en ningún video. Ya voy a llegar a esa parte donde está Riley y verán que es bastante fácil eliminar a Riley, y lo único que tienen que llevar por lo menos 10 supermisiles, las Power Bombs. Bueno, las Power Bombs en este caso se pueden utilizar. Se los voy a compartir en la descripción, tal vez alguno de ustedes le haya. Pero bueno, hasta donde yo lo probé, solo con cheat se puede pasar, ya que para obtener las bombs es necesario las Iron Bot. Y para obtener las Iron Bot es necesario las bombs. O sea, es prácticamente imposible, ¿verdad? Como ven, aquí voy obteniendo algunos ítems, pero hay unos que no son necesarios, pero a falta de bombs he ido obteniendo power bombs, misiles. Supuestamente hay unos lados donde puede acceder uno, pero a falta de los ítems como las bombs o las Iron Bot o el Space, no lo puedo conseguir. Solo he grabado como 18 minutos, parece que grabé hasta la pelea con Riley y después de Riley. En esta parte es donde no pude salir porque no puede salir prácticamente. Pensaba agarrar el Speed Booster en esta área, pero no se puede. Ya van a ver la manera bastante fácil de eliminar a Riley sin complicarse tanto. Ahorita solo voy a coger unos misiles que están aquí al lado izquierdo. Ya van a ver qué fácil se elimina Riley así. Todas las cosas que tira Riley no le sirvieron para nada. Aquí intentaba coger el Speed Booster, pero no me sirve. No se puede agarrar el Speed Booster aquí, porque se desaparecieron esas cosas. Y con el hielo no se pueden congelar estos enemigos, se eliminan solo. Entonces, cuando quiere eliminarlos uno, no se puede, porque la única forma de salir es congelándolos para allí. Entonces, y aquí es una caída en esta parte de arriba. Prácticamente, yo creo que no se puede completar a menos que usen cheats, ¿verdad? Es la única forma, porque como les digo, hay cosas que necesitan para poder acceder. Si quieren, se los voy a dejar en la descripción, los links de descarga del juego, ¿verdad? Y los puedo meter en una carpeta donde vayan los mapas y la localización de cada ítem. Por si lo quieren jugar, lo único que, como les digo, solo con cheat se puede pasar, porque de lo contrario, creo que no se puede pasar, al menos yo no lo encontré. Si les gustó el video, pues díganme si quieren que haga otro Random Mixer, pero la verdad que sea pasable, ¿verdad? Porque este no es pasable así normalmente. Yo lo intenté, pero desgraciadamente no se pudo, así que creo que vamos a hacer otro para probar y a ver cómo nos va.